el que se cometió el asesinato. Fíjate, y hay que prestarle mucha atención. A ver, repasamos la situación, la repasamos un poquito, porque la verdad que es increíble lo que estamos, de lo que estamos dando cuenta. El viernes a la tarde, horas previas a la noche fatal, la madrugada del sábado en la que muere Fernando, estos chicos robaron de un grupo de policías que intentó aplacarlos en la playa la cachiporra y el radio, el handy. Este video lo compartieron ellos en un grupo de WhatsApp. Hay que prestarle atención a la ropa. ¿Por qué? Porque va a ser crucial para después encontrarlos en la foto previa al asesinato. Este es Enzo Comelli. Tiene una musculosa. Este chico de remera negra es Blas Cinelli. Remera negra, lo ves. Y acá hay un chico con remera de a rayas. Remera a rayas, remera negra y musculosa. Ahora vamos a ver la última foto que se tomaron minutos antes de salir a bailar. Todavía no se habían bañado, estaban cenando. Y acá los tenés marcados. Fíjate, Ayrton Violás, la remera a rayas. Blas Cinelli, la remera negra, y el hombre que usaba la tonfa, la cachiporra, Enzo Comelli. Esta foto fue tomada minutos antes de que se fueron a cambiar, bueno, e ir al boliche. Bueno, hay que decir que toda esta gente va dejando huellas digitales. El tiempo que vivimos este de los videos, de los videitos, de mirá cómo te muestro la facha, claro, que hago mientras fajo un policía, le saco la tonfa y lo muestro, te incrimina también. Claramente. Ahora, bueno, están en rueda de reconocimiento, la justicia tiene todos estos elementos, la ropa probablemente se repita si hayan ido con la misma ropa, no están sé. Algunos con la misma ropa que bueno, fueron detenidos la mañana del domingo. Y a lo mejor es la misma ropa que tenían puesta en esta cena. Esta es la última cena. Esta es la última cena antes de la salida. Antes de salir. Pero yo te quiero hacer enojar. Sí, fue una pelea. Y sí. ¿Y qué van a hacer? Ellos van a decir eso. ¿Qué van a decir? Van a tratar de decir, bueno, fue una pelea, se nos fue de la mano la situación. Pero la verdad es que no hubo pelea. No hubo pelea, eso ya está. A ver, en el tramo final se lo ve a Fernando y hay testimonios que cruza a tomar, a comprarse un helado para bajar el mal trago de adentro, probablemente, tranquilito. Ni siquiera hubo pelea dentro del boliche. ¿Por qué? Porque hay un roce, uno de los amigos de estos chicos de los rugbyers se mancha con el trago de uno de los amigos de Fernando y el rugbyer le pega una cachetada. Y ahí los separan. No hay pelea, no hay riña. Ahora, Ricardo, ¿había antecedentes de casos como esto? ¿Allí en ese boliche? No, no, digo, en la historia de la criminalidad en la Argentina, tan extremo, 10 chicos, jóvenes de un mismo grupo. Sí, que se hayan peleado, sí, incluso en la provincia de Buenos Aires, en algunos boliches, hasta han usado arma blanca. Y te digo más, hay antecedentes de gente mayor que estos muchachos. Jóvenes de veintitantos años y hasta 30 años que se han peleado en boliches por una mujer, por el tema este de que se empujan y se vuelca el trago.